Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este tutorial en el que vamos a repasar una canción de Lisette que canta con Darwin. La canción se llama Enséñame y esta vez la vamos a tocar en guitarra eléctrica. Recuerden que aquí abajo está el PDF con los acordes para que sepan la estructura de la canción, pero en esta ocasión vamos a ver la parte lead de la guitarra eléctrica. Vamos a comenzar diciendo que la canción está en tonalidad de mi mayor y bueno, aunque aquí abajo están los acordes, no me voy a enfocar tanto en la parte rítmica de la guitarra, ya que eso lo podemos cubrir justo con esos acordes y bueno, haciendo power chords en la guitarra eléctrica con un overdrive ahí un poco presente. Podemos realizar esta parte de la guitarra rítmica. Me gustaría enfocarme mucho más en las partes lead de la guitarra que hay prácticamente en toda la canción. Bueno, a partir de que entra la banda, la guitarra lead hace acto de presencia durante toda la canción. Entonces, vamos a ver las partes donde se presentan y me voy a ir esta vez todo de corrido, ¿sí? Vamos a explicar las partes donde va a entrar. Primero es en el donde aparece por primera vez es en el precoro, justo antes de que entre toda la banda. Luego viene el coro, que cada vez que toquemos el coro va a ser exactamente igual. Luego viene por segunda vez la estrofa o el verso, donde por primera vez la guitarra eléctrica va a hacer acto de presencia. Y luego viene nuevamente el precoro, que ya lo tocamos en la primera vez y es exactamente igual, para llegar al coro, que va a ser exactamente como la primera vez que lo hicimos. Ajá. Después de eso viene el solo y al final se repite el coro, pero vamos a hacer unos licks un poco diferentes y eso sería todo, ¿sí? Vamos a utilizar escala de mi mayor con algunas alteraciones. Igualmente aquí abajo va a estar pasando tanto la tablatura como la partitura para que vayan viendo en qué posición la estoy tocando yo y en qué cuerdas. Y también recordarles que está escrito de una manera sencilla, ¿sí? No me preocupé tanto por la técnica que estoy utilizando, porque creo que eso se presta más a la interpretación personal de cada uno, ¿sí? Sin embargo, me gustaría que se fijaran cómo lo hago yo para que ustedes puedan aprender un poco de cómo lo hago yo. No necesariamente tienen que hacerlo así, por eso pretendo simplemente escribir las notas y la técnica con la que ustedes atacan esas notas, pues ya dependerá de ustedes. Eso ya es el toque de cada uno, ¿sí? Por eso lo hago así. Entonces, ustedes podrán ver que está escrito de manera un poco más simple y yo a lo mejor ataco una nota haciendo algún slide y está escrito nada más la pura nota, ¿no? Entonces eso me gustaría que lo tomaran en consideración y vamos a comenzar entonces con el precoro. Me voy a ir de corridos, aquí van a ir viendo en qué parte de la canción estoy. Pero vamos a ir viendo toda la canción de corrido con sus partes y su tablatura y su partitura muy importante.
Pues bueno, hasta aquí el tutorial de Enséñame de Lisette en compañía de Darwin. Como siempre, espero que les haya servido. Si es así, por favor, regálanos un pulgar arriba y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campana de notificaciones para que estén al tanto de todo el material que se sube. Si tienes alguna duda o sugerencia, por favor, déjala aquí abajo en la caja de comentarios y con gusto vamos a atenderla. No te olvides que puedes escuchar esta canción y las de los demás cantantes que hemos repasado en las diferentes plataformas como es Spotify, Deezer, Apple Music y aquí mismo en YouTube Music. Sin más por el momento, yo me despido y nos vemos en la próxima. Bendiciones.